¿Qué tal, mis estimados amigos de YouTube? ¿Cómo están, gente? Bueno, hoy me decidí por tratar de explicar o analizar o tratar de enseñar. No sé si lo voy a hacer correctamente, pero al menos lo voy a intentar. La técnica de inyección de voltaje. La mayoría de los equipos electrónicos que fallan, fallan porque un componente electrónico falla, valga la redundancia, y cuando un componente electrónico falla, puede ser que no hay muchas opciones. Puede ser que este se ponga en corto, puede ser que este abra o que funcione mal. Por ejemplo, en el caso de una resistencia, que si es un valor muy bajo se vaya a un valor elevado, si es un valor elevado que se vaya a un valor muy bajo, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos, cuando un componente electrónico falla, de nuevo podríamos decir, no sé, en 90-95% de los casos se pone en corto, Va a ser muy raro que encontremos una, si bien puede pasar, va a ser muy raro que encontremos una resistencia que se vaya de valor, un microcontrolador que falle. Lo vamos a encontrar, pero de todas maneras, y la mayoría de los casos, nos vamos a encontrar con cortocircuitos, nos vamos a encontrar con un corto. Así que vamos a tratar de explicar la técnica de inyección de voltaje, que es la que nos sirve mayormente para detectar cortos o componentes en fuga. Y bueno, el tema es el siguiente. Acá tenemos un motherboard que está en corto. Yo voy a medir. Vamos a hacer una aclaración, una salvedad de todo esto. Yo ya sé cuál es el componente que está en corto, dónde está. Yo lo puse ahí, digamos, porque esto es un video de demostración. Ya han visto otros videos en el canal donde, bueno, viene una madre para reparar, viene una lap para reparar, y yo lo busco con la técnica de inyección de voltaje. En ese momento no sé dónde está. Acá sí sé dónde está, pero voy a tratar de reproducir los pasos para poder hacerlo. Primero y principal, acá tenemos el multímetro en modo continuidad, y tenemos un motherboard que está en corto. Se nos puede dar que, según donde esté el corto, cuando nosotros enchufamos el cargador o la fuente de alimentación del equipo, la fuente se apague, se ponga en modo protección. Eso significa que, bueno, el corto está en el área de la entrada, MOSFET, usen la protección, algo por ahí. O puede ser que el equipo directamente no encienda y el corto no esté en la entrada, sino esté en una parte posterior. En lo que es notebooks, bueno, el corto puede estar en el orden de 19 volt, mayormente nos encontramos siempre los cortos ahí porque es el de mayor voltaje. O bien se puede producir el corto en una de las subsecuentes áreas que tienen otros voltajes, se llaman otros riel de voltaje, y bueno, puede estar ahí el corto. Así que bueno, esto es un caso sencillo. Como todo, uno trata de empezar con casos sencillos. Yo voy a medir desde, bueno, no puedo medir mucho porque en este mar yo ya extirpé un MOSFET, pero bueno, me voy a la parte donde estaría el MOSFET. En este caso, y tengo un corto a ground importante, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, como estamos midiendo después del MOSFET de entrada, y obviamente no está el MOSFET, si estuviera el MOSFET sería otro tema, tenemos un corte en el riel de 19 volt, no está en el área de la entrada, y no está en ninguna de las subsiguientes fuentes. ¿Cómo podríamos medir si el corto estuviera en una de las fuentes secundarias de la máquina? Las fuentes de alimentación secundarias Normalmente funcionan con un set de transistores. Hay un montón de componentes aleaños, ¿no es cierto? Pero un set de transistores, y una bobina. Esos sets de transistores switchean, abren y cierran hasta lograr el voltaje adecuado, y salen a una bobina que, bueno, ayuda a estabilizar más ese voltaje. Hay capacitores asociados para estabilizar la corriente, etcétera, etcétera, pero mayormente cada bobina representa una, llamémosle, una fuente de alimentación secundaria. Así que si nosotros sospechamos o pensamos que tenemos un corto en nuestro motherboard y no está en el relé de 19 volt, nosotros podríamos ir a ground, vamos a buscar algún ground de nuevo, y podríamos medir las diferentes bobinas hasta encontrar el corto. En este caso no nos hace falta porque, de nuevo, nuestro corto está en el relé de 19 volt. Muy bien, una vez que tenemos identificado en qué riel está el cortocircuito, descartando también, revisando todas las otras bobinas, esta bobina debe estar en el riel de 19 volt, por eso nos da continuidad. Una vez que logramos aislar dónde está el cortocircuito, podemos proceder a hacer nuestra inyección de voltaje. Cabe destacar que, como les explicaba antes, los transistores switchean y salen a una bobina. Si nosotros levantamos esa bobina, que es lo que yo hice en un video polémico, estamos aislando la sección del corto. Es decir, si por algún motivo nosotros sospechamos que el corto está de este lado de la bobina, al levantar la bobina, el corto va a desaparecer de un lado, va a estar solamente aislado a donde está el problema. Así que esa era una especie de técnica como para reducir el área de trabajo donde tenemos que buscar el corto. Pero más allá de eso, dijimos, sospechamos que tenemos, ya que tenemos continuidad entre el positivo y ground, sospechamos que tenemos un corto en el riel de 19 volt. Tenemos que inyectar voltaje para lograr detectar cuál es el componente que está en corto. Para ello vamos a primero explicar algo muy básico. Yo he visto en otros canales de YouTube y en otra gente que hace este tipo de reparaciones que dicen: uy, le estoy metiendo 4 amperes y no calienta, no lo encuentro, qué sé yo, que esto, que lo otro. El componente no calienta en sí por la cantidad de voltios que uno le meta o la cantidad de amperes que uno le meta. El componente empieza a calentar según la cantidad de watts que uno le esté metiendo al componente, y depende también del tamaño del componente. Es decir, nos vamos a encontrar con componentes que por su tamaño, disipación térmica y ubicación en el lugar pueden disipar 30-40 watts, y nos vamos a encontrar con otros componentes que también, ¿no?, por su tamaño, ubicación, etcétera, propiedades, a lo mejor disipan 1, 2, 3 watts, una cantidad de wattaje mucho menor. Por eso, cuando nosotros inyectamos voltaje en los board, tenemos que empezar con una alimentación, con un wattaje muy bajo, muy chiquito, para ir viendo qué es lo que se pone tibio, qué es lo que se pone caliente. ¿Por qué? Suponemos que le mandamos 100 watts de entrada. ¿Qué es lo que puede pasar? Que nuestro componente explote, reviente, se prende fuego. Si tenemos suerte, cuando explota, revienta, se prende fuego o salga humo, lo vamos a ver. Pero si por algún motivo hace puff y no lo vemos, porque se daña solamente interno, nos vamos a quedar en el board con un componente abierto y puede ser que no podamos reparar el board porque no podemos encontrar qué es lo que se quemó. Así que la técnica de inyección de voltaje implica, primero, inyectar voltaje en el riel adecuado, ¿está?, con lo que soporta ese riel. Y segundo, inyectar una potencia que empieza desde algo chiquito y la vamos agrandando hasta lograr que el componente levante temperatura para poder localizarlo. Así que vamos por partes, dijo Jack. Lo que vamos a hacer ahora es conectar unos cables. Yo tengo unos cables acá. Albobar, yo normalmente los sueldo los cables, y eso tiene una explicación, ahora la voy a explicar, pero primero los voy a soldar. Yo me voy a tomar dos puntos que ya sé que son positivos, en este caso donde estaba el MOSFET y acá un ground para hacer la soldadura, puede ser cualquier ground. De nuevo, esto es un motherboard de ejemplo, como dice mi amigo Gustavo, hay que soldar en la resistencia de sensado. La motherboard ya no anda. Y en un ground, el ground puede ser cualquiera, vamos a poner un poquito acá en este. Siempre trato de elegir los ground menos visibles o que podemos limpiar fácilmente después para que el cliente se quede contento y me diga, uy, ¿qué me hicieron esta madre? Ahí está. Ahora bien, ustedes me preguntarán, se preguntarán por qué lo sueldo y por qué no pongo pincitas cocodrilo o pincitas que agarren. Y el tema es el siguiente: hay componentes que disipan mucha potencia. Si nosotros tenemos cables finitos o tenemos pinzas cocodrilos, etcétera, lo que va a pasar, lo que puede pasar a lo mejor es que el componente disipe más potencia de la potencia que puede pasar por los cables o por las pinzas cocodrilo, etcétera. ¿Está? Entonces, en vez de lograr calentar el componente, vamos a empezar a calentar los cables de la fuente de alimentación, vamos a calentar las conexiones de la fuente de alimentación, etcétera. A mí me pasa que cuando tengo supongo que se me derramó estaño en una parte del madre y me queda conectado positivo o negativo, a mí me pasa que se me empiezan a calentar los cables y se me va el amperaje a 9 de ampere de la fuente. Y bueno, y no estoy resolviendo nada. Eso porque está generando más paso de corriente, los cables, está generando más resistencia que el propio board en sí. Así que lo mejor cuando hacemos inyección de soldado para mejor conexión es soldar los cables en distintos puntos en el motherboard para que haya una mejor circulación de corriente y no calienten nuestros cables, no calienten nuestros conectores, etc. Voy a conectar esto y voy a encender la fuente regulada. Ya podemos dejar el tester de lado. Vamos a ubicar la cámara en lo que es la fuente regulada. Ahí está apagada. Antes de encender la fuente regulada, tirar el voltaje y el amperaje al mínimo. Hay gente que trabaja limitando primero el amperaje. Eso queda a criterio y gusto de cada uno. Yo lo hago de esta manera, Yo ahora voy a encender. Fíjense que la fuente estando al mínimo, está en 1 volt, y el amperaje también estando al mínimo, ya el amperaje se va a 2,5 amperes. ¿Esto qué significa? Primero que estamos sobrepasando el consumo normal de un motherboard. ¿Está? Ningún motherboard consume casi 3 amperes de entrada, es una locura. Eso es un indicativo de un corto. Segundo, vamos a subir el amperaje, no lo vamos a limitar, sigue subiendo el amperaje, ahí estamos en 1 volt, 3 amperes, y vamos a empezar a tocar el mar, vamos a empezar a buscar a ver si hay algo que se caliente. Todavía a lo mejor no vamos a sentir nada, ¿por qué? 1 por 3 es 3, o sea, estamos metiendo 3 watts de potencia, voltaje por amperaje nos da el wattaje, y el componente que debe estar en corto está pudiendo disipar ese wattaje sin problema, lo está disipando a través de calor, a través de su conexión con el board, etcétera, etcétera, etcétera. Está, acá toco el board, todavía está todo frío, yo ya sé dónde está el corto, pero bueno, todavía está todo frío, no pasa nada. Lo que vamos a hacer ahora es subir lentamente el voltaje y vamos a ver que se eleva el amperaje en vez de subir el voltaje. Ahí estoy subiendo. Bueno, el voltaje se elevó un poco, pero lo que más se eleva es el amperaje. Ahí tenemos 2 volts, casi 2 volts, y tenemos 6 amperes. 2 por 6, 12. En este momento el componente que está en corto está disipando o trabajando con 12 watts de potencia. Ya a esta altura deberíamos empezar a sentir algo de temperatura en el board, y aquí el board ya se empezó a calentar. Lo voy a dar vuelta, lo voy a poner por acá, y toco y ya está que pela. Para ver físicamente cuál es el componente que está en corto, yo lo estoy haciendo esto rápido, ustedes tendrían que hacerlo más paulatino. 1 volt, 1 volt, 1.2, 1.5. Yo voy a arrojar alcohol acá, y si ustedes, yo no sé si se llega a apreciar en cámara, el alcohol isopropílico se evapora rápidamente del área o del componente que está en corto y sale humo. Es el alcohol que se está evaporando. Ahí lo pueden ver. Ya lo he mostrado en microscopio, no lo voy a mostrar de nuevo. Lo estoy mostrando ahora en cámara. Cuando nosotros echamos alcohol y hay un componente en corto, un componente SMD chiquitito, lo que pasa es que el componente que está en corto, el alcohol se seca rápidamente, mientras que alrededor el alcohol se mantiene. Y cuando nosotros apagamos la fuente, el alcohol vuelve al área, vuelve a mojar el componente, vuelve a estar húmedo, y cuando nosotros encendemos la fuente de nuevo, el alcohol de dicha área se evapora. Bueno, en nuestro caso el componente que está en corto es este que está acá, nosotros ya lo pudimos detectar. ¿Por qué? Porque primero, al tocarlo prácticamente quema. Segundo, porque cuando tiramos el alcohol, ese es el componente donde el alcohol se evapora con mayor rapidez. Y tercero, lo vamos a terminar de comprobar con las mediciones. Con las mediciones sería con el multímetro. Nosotros ponemos nuestro multímetro en continuidad, ahí está, y si yo voy a medir este componente, obviamente que nos va a dar en corto, nos va a dar continuidad, porque el componente está en corto. Y si nosotros medimos donde soldamos a nuestro punto de entrada de 19 volts, está, vamos a medir acá. O aún más fácil, puedo desenchufar mi cable, puedo poner ahí para medir y después me voy al componente. También me da que está en corto, ¿no es cierto? O sea, es cuestión de medir, gente. Pero bueno, si nosotros ahora sacamos este componente del board, yo lo voy a sacar delante de ustedes, ya sabemos que el componente está en corto. Ahí lo retiramos. Vamos a medirlo acá en la mesa. Acá lo tenemos. Vemos que el multímetro nos da que el componente está en corto, y si nosotros vamos al board y medimos, ya el board no está en corto, ya no tenemos continuidad entre lo que sería ground y el positivo. Ya no, ya está. Si nosotros medimos desde el positivo de entrada a una de las patas del capacitor, deberíamos tener continuidad porque está en el real de 19 volts. Y en la otra no, porque es el negativo, ¿está? Ahí lo estamos viendo. Así que bueno, repaso rápido y final. Inyección de voltaje. Primero determinar dónde tenemos que inyectar el voltaje usando el multímetro, y la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación se nos apaga de entrada, quiere decir que hay algún corto en la entrada, entrada. Si enchufamos la fuente de alimentación y nuestra fuente de alimentación no se apaga, siempre hablando del cargador de la máquina, el cargador original del equipo, o el voltaje no se los cae si lo estamos moviendo, el corto está después de la entrada. Si está después de la entrada, hay que determinar si está en el riel principal, el riel 19 volt en las notebooks, o si está en un riel secundario. Para saber si está en el riel principal, medimos desde lo que sería la resistencia de sensado a ground, y si ahí nos da corto, quiere decir que el riel principal de 19 volt está en corto. Si no nos da corto, buscamos midiendo desde ground a cada una de todas las otras bobinas, de las diferentes subfuentes switching de alimentación de la máquina, hasta encontrar cuál es el riel que está en corto. Una vez que lo tenemos ubicado, inyectamos voltaje en dicho riel usando la fuente de alimentación regulada, empezando con el voltaje y el amperaje muy bajo para irlo subiendo gradualmente para lograr encontrar un componente que calienta, que es el problema. Detalles. Cuando trabajamos con el riel de 19 volt, sabemos que podemos meter tranquilamente 19, 20, 24 volt tranquilamente sin problema. No llegamos ni a ese voltaje, habíamos puesto 2 volt y estábamos con el amperaje en 6 amperes y ya teníamos el componente que echaba, iba a decir perras, pero bueno, echaba demasiado calor, así que lo encontramos fácil. Cuando el corto está en una subfuente, nosotros tenemos que inyectar un voltaje adecuado a dicha subfuente. Es decir, supónganse que el corto está en la fuente de alimentación de la máquina, en la de 3,3 volt. Supónganse eso. Nosotros no podemos poner 20 volt ahí. Tendríamos que poner 3,3 volt. Si nos vamos a 4, no pasa nada, es muy poco probable que algo se queme. De nuevo tenemos que empezar con un voltaje bajo. Vamos a llegar a 2 volt y el amperaje se va a disparar y no va a haber problema porque vamos a estar siempre debajo de lo que es el voltaje de trabajo de la fuente. Por eso se empieza con voltaje bajo, para no dañar. Pero tenemos que tratar de no pasar el voltaje de trabajo de la fuente para no dañar un componente. ¿Por qué? Porque suponemos que tenemos una máquina con microprocesador o procesador de video y dicho procesador trabaja 1.7, 2, 2.4 volt. Si nosotros le mandamos 5 volt, es muy probable que dañemos dicho componente, dicho procesador, dicho microprocesador, MOSFET, capacitores, todo lo que tenga un rating por debajo del voltaje que le estamos mandando. Entonces tenemos que tratar de mandar un voltaje adecuado al riel. Lo ideal en este caso, si el corto no está en el riel de 19 volt, y sabemos en qué riel está pero no sabemos de qué voltaje es, lo ideal sería tratar de encontrar un esquemático y bueno, inyectar un voltaje que diga en el esquemático. Si está la fuente de 5, le mandamos hasta 5 volt. Si está la fuente de 1,5 volt para las memorias, le mandamos hasta 1,5 volt y todo bien. Si no tenemos el esquemático, si no lo conseguimos, si quieren hacer rápido como hago yo, y le mandamos voltaje y le mandamos el voltaje despacito, le vamos subiendo. Vamos a ver que el amperaje se nos eleva. Y mantenemos el voltaje bajo y logramos mandarle un wattaje que logre que caliente el componente. En este caso lo logramos con 2 volt 6 amperes, lo cual es 12 watts y el componente calentó. Cuando estábamos en 1 volt y estaba la fuente tirando 1 volt 2 amperes o 3 amperes, estábamos teniendo 3 watts de potencia. El componente no calentaba, así que la onda sería esa. Voltaje chico, empezar con un voltaje chico, irlo subiendo hasta lograr el componente en corto. Si nosotros tenemos un componente en corto en el riel de 3,3 volt, está mandándole 2 volt 6 amperes, va a calentar enseguida, va a calentar un montón, lo vamos a poder encontrar. No vamos a encontrar un componente en el riel de 3,3 volt que requiera 19, 20 volt para que se caliente. Es ridículo porque el componente que está quemado, que está en corto en el riel de 3,3 era un componente para ese voltaje, para el voltaje del riel de 3,3. estaba preparado para eso, entonces va a calentar fácil, no hay problema. Se puede hacer, podemos inyectar voltaje sin necesidad de estar buscando esquemáticos, etcétera, etcétera. Lo único que hay que pensar con lógica y cuidado y no mandar un voltaje excesivo fuerte al board que pueda dañar otros componentes en el área. Espero que se haya entendido, si a alguien le quedó alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algo que aportar, es bienvenido. Esto es una técnica, hay muchas técnicas más, hay gente que tiene un muy buen multímetro, que tiene muy buena definición y va midiendo resistencia en los distintos componentes hasta encontrar el componente con menor resistencia y de esa manera encuentra el corto. A mí me parece mucho más rápido y más efectivo inyectar voltaje. La inyección de voltaje no solamente sirve para componentes que están en corto, la inyección de voltaje también sirve para componentes que están en fuga, sirve para detectar un montón de fallos, así que es una técnica más que útil a la hora de reparar equipos, y no necesitamos grandes equipamientos para hacer eso, solo una fuente regulada que la pueden comprar o la pueden armar por ustedes mismos. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado el video. Dedos arriba, thumbs up, suscribirse por favor, compartir el canal, así juntamos unas monedas y seguimos laburando en esto, que es lo que a nosotros nos gusta. Espero que les haya gustado, gente, nos estamos viendo muy pronto. Chao, nos vemos, chao.